Hola chicos, bienvenidos a este espacio donde seguimos aprendiendo de las matemáticas. Hoy vamos a aprender sobre la decena. Es importante que tengamos en cuenta unos elementos cuando estamos trabajando con los números. Lo primero, recordemos que hablamos de varias etapas o varias formas como podemos trabajar los números. La primera, la parte concreta. Concreta quiere decir la manipulación de nuestro material. En este caso, las regletas. Claro está que se pueden emplear otros materiales como las moneditas, incluso hay quienes emplean el ábaco u otro material de apoyo para el trabajo con los números. Eso es lo primero que tenemos en cuenta entonces, lo concreto al momento de trabajar con los números. Lo segundo, recordemos además que también trabajamos la parte simbólica y lo simbólico quiere decir los números, es decir, escribir aquel símbolo que me representa cada cantidad. Después seguimos con la parte gráfica. Lo gráfico se refiere a dibujar las regletas que me indican una cantidad. Y también hablamos del valor posicional. Eso lo vamos a entender enseguida. Lo que tiene que quedar claro es que el valor posicional se refiere a la posición que tiene un número en lo que nosotros llamamos la casilla numérica, si son unidades, si son decenas, teniendo en cuenta que cuando llegamos a la decena ya hablamos de unidades y decenas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque una decena es igual a tener 10 unidades. Veamos entonces cómo es que vamos a trabajar con los números que ya tienen decenas. Muy bien chicos, vamos entonces a entender lo que acababa de decirles. Resulta que cuando nosotros estábamos trabajando los números con unidades, aquí vamos a darnos cuenta que desde el número 0 hasta el número 9 están formados por un solo dígito. Cuando llegamos al número 10, vamos entonces a darnos cuenta que este numerito está formado por dos dígitos, el 0 y el 1. Aquí entonces es donde ya aparece el valor posicional, porque ya estamos hablando de que este 0 nos representa a las unidades y el 1 nos representa a las decenas. ¿Qué aparece entonces aquí? La casilla numérica. La casilla numérica es entonces donde nosotros vamos a ubicar los números. Tenemos que esta casilla es de una sola habitación, de una sola columna donde se ubican las unidades. Pero hay una regla, hay una norma que nos dice que en esta casilla solamente podemos ubicar números que tienen un solo dígito. Por tal motivo, solamente puedo escribir los números desde el 0 hasta el 9 en la casilla de las unidades. Pero cuando ya se nos forma la decena, cuando ya encontramos números de dos dígitos, es necesario que esta casilla se haga un poco más grande, que le hagamos una nueva columna, que le hagamos una nueva habitación y es la que vamos a nombrar como decena. Aquí también vamos a tener en cuenta algo muy importante, que esta casilla empieza a crecer hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a dibujar la casilla de las decenas, unidades y decenas. Esto es el valor posicional. Entonces, con el número 10 que tiene dos dígitos, que tiene el 0 y que tiene el 1, ¿qué hacemos? Muy bien. Venimos entonces, esta unidad que es el número que está al lado derecho, nos indica que tenemos 0 unidades. Y tenemos una decena, ¿sí? Aquí es donde entonces representamos ese valor posicional. Muy bien, vamos a la parte
gráfica. Entonces, cada vez que estamos trabajando con los números, recordemos que graficamos las cantidades señaladas. Voy a hacer el ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Tengo 9 unidades. Hasta aquí todo va muy bien. Resulta que a estas 9 unidades vamos a agregarle una unidad más. Cuando agrego una unidad más, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al llegar al 10, acabo de darme cuenta que se me ha formado una decena. Entonces, cuando estamos trabajando la parte gráfica, es muy importante entender que cada vez que se me forma una decena, porque se me han juntado 10 unidades, debo agrupar estas 10 unidades. De la forma gráfica, ¿cómo lo hago? Encierro estas 10 unidades. Al encerrarlas, quiere decir que las agrupé, pero no las voy a desaparecer. No, ¿qué hago? Agrupo estas 10, dibujo una flechita hacia acá al lado izquierdo y voy a dibujar la regleta que me representa la decena. De esta manera, entonces, estamos trabajando lo simbólico, que son los símbolos que me representan cada uno de los números, ¿sí? Estamos trabajando el valor posicional, ubicando dentro de la casilla numérica lo que son las unidades y lo que son las decenas. Y lo gráfico lo estamos representando de esta manera, porque es muy importante tener en cuenta este proceso, porque cuando ya empezamos a trabajar situaciones matemáticas de adición principalmente, donde se me forman decenas, debo hacer el ejercicio de agruparlas y cambiarlas o reemplazarlas por una decena de esta manera. Y así entonces vamos aprendiendo todo esto que tiene que ver con la formación de la decena. Muy importante, y es que todo el tiempo es necesario que estemos empleando nuestro material concreto, es decir, las regletas, tanto las de unidades como las de las decenas, para que así podamos comprender muchísimo mejor este proceso. Teniendo eso muy claro, al momento de resolver una situación, no vamos a tener ninguna dificultad. Recordemos, esto del valor posicional será la clave para comprender cuál es el valor de un número, porque no es lo mismo el que está ubicado en la casilla de las unidades al que está ubicado en la casilla de las decenas. Espero que con esto entonces tengamos elementos muy importantes para el trabajo que se viene con la solución de situaciones. Nos vemos pronto. Chao, para que sigamos aprendiendo de este mágico mundo de las matemáticas.